Hola, bienvenidos. Hoy me encuentro nuevamente en el centro histórico de Lima, exactamente en el cruce de los jirones Rufino Torrico y el jirón Camaná. Por aquí vemos a un grupo de ciclistas que vienen del jirón Camaná por coincidencia. Yo también vine por aquí en bicicleta. Y bueno, hoy estamos aquí porque vamos a hacer un recorrido a pie por la Plaza Francia para ver cómo está a día de hoy, marzo de 2023. Como se puede ver, hay un poco de tráfico. Esto siempre es así. Por lo general, estos autos van con dirección a la vía expresa del Paseo de la República y pues toman esta ruta quienes vienen del norte o de la parte oeste también. Y bueno, tenemos aquí este tótem informativo que colocó la Municipalidad de Lima hace algún tiempo. Podemos ver aquí un mapa con el transporte que hay alrededor de esta zona: corredor azul, corredor morado, línea 1 del metro, metropolitano y bueno, alimentadores que no hay en esta zona, pero igual ahí aparece una leyenda. Además están los monumentos y edificios importantes que están alrededor de la plaza. Justamente la iglesia de la Recoleta, que ya lo vamos a ver, el Hospicio Manrique, además el Colegio de los Sagrados Corazones y el Museo Josefina Ramos de Cots. Ahí se puede ver el detalle de las ubicaciones de cada uno de esos edificios importantes. Y bueno, aquí abajo una pequeña reseña histórica de la Plaza Francia. Ahí se lo dejo para que lo puedan leer con detenimiento. Está tanto en español como en inglés. Y bueno, este tótem tiene tres caras. Vamos a ver lo que tiene en su cara de aquí del costado izquierdo. Bueno, aquí encontramos información sobre la escultura de la libertad y el monumento a Jorge Dintilac. También ya lo vamos a ver en un momento. Ahí está toda la información sobre ambos monumentos. Y en esta tercera cara del tótem, pues algunas láminas históricas de cómo lucía la Plaza Francia en el siglo pasado e incluso en siglos anteriores. Podemos ver ahí la iglesia de la Recoleta cuando aún estaba en construcción, las carretas con tracción a sangre y otras imágenes de la Plaza Francia a mediados del siglo pasado. Y bueno, aquí los edificios emblemáticos que son la Recoleta y el Hospicio Manrique. Entonces vamos a dar una vuelta por aquí y vamos a ver un poco del detalle de las fachadas de dichos edificios. Bueno, estamos yendo con dirección hacia la fachada de la iglesia de la Recoleta. Esa iglesia tuvo un trabajo de restauración por parte de la Municipalidad de Lima hace un par de años. El equipo del Programa Municipal de Recuperación del Centro Histórico de Lima, más conocido como ProLima, hizo un trabajo realmente impecable de recuperación de la fachada. Se le retiró ese antiguo color azul que tenía y pues se recuperó este acabado símil piedra que tiene esta iglesia. Ahí podemos ver además, en la parte inferior tiene el escudo azul de la UNESCO. Bueno, ahora está abierto. Y vamos a levantar un poco el ángulo para poder apreciar arriba el detalle de la fachada. Ahí podemos ver ese rosetón que hay en la parte de arriba y las dos torres. Y bueno, esta iglesia tiene un estilo gótico, si no me equivoco. Y el otro edificio que es emblemático de esta plaza es aquí el convento de la Recoleta, lo que antes fue un colegio y que luego se trasladó hacia otro distrito, si no me equivoco, La Molina. De igual modo, la Municipalidad de Lima trabajó arduamente para recuperar los valores históricos de esta fachada. De igual modo, al igual que la iglesia, tiene un acabado de símil piedra, que vendría a ser una especie de cemento que trata de imitar a la piedra. Entonces vamos dándole la vuelta a la Plaza Francia por esta zona. Notemos además el pavimento de este camino por el que nos encontramos. Hasta hace un año este pavimento era de adoquines de color rojo,
que evidentemente no iban acordes con los valores históricos de esta plaza. Entonces, lo que hizo ProLima, la municipalidad de Lima, fue remodelar todo el pavimento de esta plaza. Como se puede apreciar, aquí se colocaron estos pequeños bloques de piedra y además canto rodado en esta zona. Y de igual modo se hizo un trabajo de recuperación de toda la jardinería. Como se puede apreciar, hay bastantes palmeras. Algunas de ellas fueron plantadas justamente durante el trabajo de recuperación de la plaza. Y además, como podemos apreciar, en los jardines no hay gras, sino que se lo reemplazó por estas pequeñas especies de plantas. De modo que se recupere de alguna manera la imagen que tenía esta plaza en la época republicana. Nuevamente estamos en la intersección del Jirón Camaná. Bueno, este inmueble, hace un tiempo, se veían algunos trabajos de recuperación, pero bueno, aparentemente quedaron paralizados. Ojalá que algún día, de todos modos, logre recuperarse también, para que de este modo todo el entorno de la Plaza Francia luzca recuperado. Aquí tenemos un pequeño paso peatonal que dirige hacia el jirón Tambo de Belén, que es un jirón que está peatonalizado y que llega hasta el jirón de la Unión. Ahora vamos a ingresar por este camino y vamos a ver la escultura de la Libertad, que la tenemos a unos metros más adelante. Notemos también que aquí la plaza cuenta con farolas para su iluminación ornamental durante la noche. Además, hay algunas bancas en todo lo largo de esta plaza. Bien, estamos acercándonos aquí a esta escultura, que como se puede ver arriba en la placa, dice que es un homenaje de la colonia francesa a la República del Perú en el primer centenario de su independencia. La escultura de la Libertad. Aquí abajo hay un código QR colocado por la Municipalidad de Lima, seguramente para poder obtener un poco más de información sobre esta escultura. Podemos ver que en la parte baja tiene una gran base cuyo acabado aparenta ser de piedra, y bueno, la escultura, que seguramente es de bronce, la escultura de la Libertad, que sujeta en una mano una antorcha y en otro lado una rama, y que pues es un homenaje de la colonia francesa donado en el centenario de la independencia del Perú. Entonces le damos la vuelta a la escultura y ahora vamos a ir por este pequeño pasaje que vendría a ser el pasaje Asís Clovillerán. Notemos que a lo largo de toda la plaza el pavimento ha sido completamente cambiado. Este fue un trabajo que se hizo recientemente, hace aproximadamente un año o un poco más. Bueno, aquí a la izquierda, este inmueble que también pertenece aquí a la Orden de la Recoleta, también se restauró como parte de los trabajos de restauración de la Iglesia de la Recoleta. Y bueno, aquí a la derecha, esta construcción contemporánea que forma parte del predio del Hospicio Manrique, que ya lo vamos a ver, está aquí a nuestra derecha, y que actualmente es una propiedad de la Municipalidad de Lima a través de Emilima. Actualmente ahí hay una pinacoteca. Entonces esta es la construcción contemporánea que hay aquí, que como se puede ver se adapta muy bien al entorno histórico de la Plaza Francia. Y bueno, aquí a unos metros está la avenida Inca Garcilaso de la Vega, más conocida como Avenida Wilson. Aquí
Aquí a la izquierda tenemos otra escultura, la ciudad de Lima, al doctor Augusto Pérez Araníbar, protector de la infancia, promotor de la asistencia social. Es un personaje que seguramente está relacionado con el Hospicio Manrique. Bueno, allá hay otra placa, nos vamos a acercar para ver qué es lo que dice. Estamos justamente en la cuadra 2 del pasaje a Sisclo Villarán. La ciudad de Lima, al sevillano Fray Diego Ojeda, autor del poema épico religioso La Cristiada, epítome de la literatura virreinal peruana. Y bueno, debajo de todo este pavimento de piedra, debajo de esta plaza, curiosamente, hay vestigios arqueológicos que aparentemente datan de la época prehispánica. El equipo arqueológico de la Municipalidad de Lima también estuvo trabajando en eso hace un par de años. Hay fotografías al respecto. Seguramente son vestigios también de la antigua construcción que hubo antes en lo que corresponde a la iglesia de la Recoleta. Y bueno, aquí a nuestra izquierda tenemos el Hospicio Bartolomé Manrique, en donde actualmente funciona la Pinacoteca Ignacio Merino, que tiene ingreso libre, hay un horario. Bueno, seguramente ahí está toda la información. Y pues aquí también la Municipalidad de Lima hizo un gran trabajo de recuperación de toda la fachada. Arriba la bandera del Perú. Y este vendría a ser entonces el Hospicio Bartolomé Manrique. Este también es un inmueble histórico. En la parte de allá está el escudo azul de la UNESCO, que justamente es el símbolo que protege a todas estas edificaciones. Observemos las columnas, que son circulares y tienen aparentemente un enchapado de madera, la puerta y esas luminarias. Aquí se hizo también un trabajo bastante minucioso de recuperación por parte de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, más conocida como EMI Lima. Aquí podemos ver que incluso se plantó una enredadera. Y bueno, todo esto es la fachada del Hospicio Bartolomé Manrique, allá al frente de la iglesia de la Recoleta, y más a la izquierda el convento de la Recoleta. Y bueno, de fondo tenemos también la torre del centro cívico, que está a un par de cuadras aproximadamente. Aquí todo esto también pertenece al inmueble que recuperó la Municipalidad de Lima. En este caso forma parte ya de lo que vendría a ser el Museo Josefina Ramos de Cots, que bueno, ahora mismo está cerrado. Y bueno, vamos a ver lo que dice esta inscripción. Plaza de Francia, homenaje a la República Francesa, patria del almirante du Petit Thouars, cuyo recuerdo conservará siempre la ciudad de Lima en enero de 1881. Y bueno, aquí a nuestra derecha hay cuatro racks para parquear bicicletas, yo justamente la he dejado allí. Y ya para finalizar, vamos a dirigirnos hacia la escultura del Monseñor Jorge Díntila, que es lo que nos falta apreciar para ya culminar el recorrido en esta plaza, que se encuentra en el centro histórico de Lima. Nos vamos a acercar entonces a la escultura o al monumento al Monseñor Jorge Díntilac, y ahí lo podemos apreciar, la Pontificia Universidad Católica del Perú a su fundador Padre Jorge Díntilac. Abajo, de igual modo, hay un código QR seguramente para obtener más información al respecto. Y bueno, vamos a enfocar ahora toda esta zona de la Plaza Francia ya para ir culminando con este recorrido que hemos hecho por aquí. Definitivamente la Plaza Francia, luego de su recuperación integral que tuvo, luce completamente diferente a como lucía muchos años. Se han recuperado sus valores históricos y ojalá que esto se siga haciendo con otros espacios públicos del Centro Histórico de Lima.
Definitivamente la Municipalidad de Lima aún tiene mucho por hacer. La actual gestión municipal tiene un gran reto por continuar con el plan maestro del Centro Histórico de Lima. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Si te gustó, dale like y suscríbete a este canal. Los dejo con esta vista del Hospicio Bartolomé Manrique. Muchas gracias, hasta la próxima. Cuídense.